beneficios de dormir con un perro. Sabes bastante bien que a tu perro le enloquece dormir contigo. Es una locura bonita y enternecedora. Sin embargo, cada dueño debe decidir si permitirá que su mascota canina entre en la intimidad de su cama o duerma durante toda la noche junto a él. Lo cierto es que si eres de los que no tiene problema en dejar entrar al perro en la habitación y que se suba a la cama, se arrope y cierre los ojos, ya debes saber que su apego hacia ti aumenta y lo hace mucho más dependiente a tu persona. Muchos expertos no recomiendan que un perro duerma todos los días y toda la noche con sus dueños, ya que está comprobado que eso puede generar en los perritos problemas serios de ansiedad por separación, hiperapego y otras conductas que sería mejor evitar. También existe el riesgo de que las personas contraigan alguna infección en caso de que su mascota presente una afección patológica. Pero en este video no venimos a hablar sobre los riesgos de dormir con tu perro. Muy lejos de permitir que se acostumbren a dormir con nosotros, decisión que preferimos respetar y dejar a tu libre albedrío, te mostraré los beneficios que trae dormir con tu perro. Estoy hablando de que dormir con él una siesta durante el día o de vez en cuando durante la noche sí que trae buenos resultados. ¿Y adivina qué? Los beneficios son mayormente para ti. Es que estos peludos en verdad no dejan de sorprendernos. Beneficio número 1. Reduce la presión arterial. Un artículo bastante famoso de la revista Journal of Behavioral Medicine o Medicina del Comportamiento en español, publicado en los años 80, aseguró que existe una influencia positiva por parte del perro hacia el humano, ya que el dueño se relaja y coge el sueño profundo más rápido, lo que reduce sus niveles altos de presión arterial. ¡Esto es algo genial! Beneficio número 2. Disminuye el estrés de ambos. Cuando duermes con tu mascota, ellos segregan en su organismo una hormona llamada serotonina, también oxitocina y dopamina, las famosas hormonas de la felicidad. A su vez, la hormona cortisol, que es responsable del estrés en el ser humano, se ve notablemente reducida. Entonces, tanto tú como tu mascota pueden sentirse más descansados y menos ansiosos y estresados por tomar la siesta juntos. Beneficio número 3. Aumenta la seguridad. Pero ya va, ¿a quién? ¿A ellos o a nosotros? Según estudios de la Universidad de Queensland en Australia, cuando duermes con tu mascota, tú te sientes más seguro y más protegido. Aunque el perrito sea pequeño como una bolita de pelos, igualmente te hará sentir así. De hecho, para personas de sueño ligero que se despiertan con mucha facilidad por cualquier ruido, es un efectivo remedio. Vaya, yo soy una de esas personas. Creo que esta misma noche lo probaré. Beneficio número 4. El vínculo con tu perro se hace mucho más fuerte. Durante el noviazgo definitivamente hay una hermosa conexión y mucho cariño, pero una vez que se comienza a vivir y dormir juntos, ese vínculo se estrecha tanto que fortalece la unión entre ambos. ¿Verdad que es así? De igual manera, cuando una persona decide dormir con su mascota, el lazo afectivo que los une crecerá enormemente. De hecho, está científicamente verificado. Como ya te mencionamos, la decisión de si dormirás o no con tu perro es solo tuya. Aún así, en Todo sobre el Perro nos preocupamos por el bienestar de ambos. Así que te daré estas sugerencias que debes tomar en cuenta si decides compartir la cama con tu peludo. Mantén una buena higiene. Esto es fundamental para que esta actividad tan beneficiosa como lo es dormir con tu perro resulte segura para los dos. Asegúrate de que tu mascota tenga completado su plan de vacunación. Esto evitará posibles contagios de algún tipo de infección. Habitúa a tu perro al baño, respetando el ciclo que corresponde de acuerdo a su raza. Mantén una buena higiene de su cuerpo y revisa constantemente de que no tenga ni pulgas ni garrapatas. Permite que duerma en tu cuarto, pero en otra cama. De ser posible, acostúmbralo a que duerma en su propia camita, que esté justo al lado de la tuya. Puedes compartir horas de sueño con él en otros lugares como el suelo o el sofá, así puedes disfrutar de los beneficios de dormir junto a él y a la vez protegerte de las desventajas que esto conlleva. Si
es la primera vez que visitas el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Escribe en los comentarios si tu perro duerme contigo o no y cuéntanos tu experiencia. Si el video te gustó, no olvides darle pulgarcito arriba y compartir con tus amigos y familia. Un fuerte abrazo peludo y hasta la próxima.